¿Va a ser candidato? Sí, voy a ser candidato, Gaby. He decidido competir el año que viene eh, para ser candidato a gobernador de los, todos los tucumanos, si Dios quiere. ¿Por qué quieres ser candidato? Mirá, eh, yo estos tres años estuve recorriendo Tucumán. La verdad que creo que descansé un mes y dije, bueno, voy a seguir estando con la gente. Como me dio tanto estos 12 años la gente, yo digo. No la voy a dejar sola, voy a estar, voy a aprender. Este, y vi que hemos retrocedido mucho, mucho, mucho estos tres años. Eh, la gente humilde que no da para más, que no puede pagar la luz, que no puede comer. El policía que estaba bien, que había crecido. Hoy no le alcanza la plata, aún ganando un buen sueldo empleo de comercio no da para más quizás no, eh, no lleguen a fin de mes tienen miedo de perder el empleo y la verdad que para mí ver este tucumán este, no me gusta no me gusta entonces he decidido eh, trabajar fuerte para el año que viene pero no solamente a nivel pro provincial sino también trabajar eh, nacionalmente para tratar de que se cambie el gobierno porque hay que trabajar fuerte y ser amplio para cambiar el gobierno nacional, que así lo voy a dar voy a dar pelea. Yo fui 12 años gobernador de Tucumán, aprendí mucho, pero no, no siendo gobernador aprendí más. ¿Qué aprendió? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que tendría que haber cambiado? ¿Cuál cree que ha sido el más eh, grave, digamos? No, no, error es grave porque también la vida cambia. Yo creo que eh, no es malo porque hoy hoy una gran verdad que puede ser, hoy puede ser una gran mentira de acá dos años, el mundo cambia. Este, ¿Qué es lo que yo creo que lo que no accedí este, a cambiar la calidad de dirigente político? Este, yo creo que ahí me quedé mal. Entonces este, yo veo que hoy. Si soy gobernador quiero buscar que en el futuro haya otra clase de dirigente político porque si no se si cambia eso, no va a cambiar Tucumán.